Bueno, buenas tardes. Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes. La charla pasada hablamos de un primer modelo de asociación política que llamábamos Asociación para el Orden. Como ustedes recordarán, en ese tipo de asociación política, los valores y fines comunes, fundamentales, a los cuales se les daba prioridad, son los valores de la familia del orden. Valores de la familia del orden que comprenden fundamentalmente los bienes básicos, más elementales, que todo individuo dentro de la asociación política tiene que satisfacer. Son valores primarios, son necesidades fundamentales, son las necesidades que están ligadas a la vida, necesidades de sobrevivencia, dijimos, las cuales implican los elementos fundamentales para vivir físicamente, alimentación, vestido, cobertura y protección frente a las inclemencias del tiempo, posibilidades de relación sexual. En segundo lugar, los valores fundamentales que se necesitan para la convivencia. Esto es, para que no solo pueda vivir yo en lo personal, sino que también pueda convivir con los demás. Esta posibilidad de convivencia supone los valores fundamentales de la seguridad, esto es la protección contra la violencia, ya sea la violencia interna o la violencia externa de otras asociaciones distintas a aquella a la cual pertenezco. Y en segundo lugar, los valores de la pertenencia. Esto es el reconocimiento de cada individuo de que tiene un lugar en la asociación y pertenece a ella, cualquiera que sea este lugar. Estas necesidades son necesidades básicas de todo hombre y mujer en sociedad. Estas necesidades básicas suponen entonces en el Estado, en este primer tipo de asociación política, que el Estado tenga como fin garantizar estos valores, realizar estos valores. Y veíamos que en la realización de estos valores, en una asociación para el orden, había desde luego la posibilidad de realizarlos mediante un convenio que está basado en el poder de los que tienen mayor fuerza, los que tienen más capacidad. Esto sucede en los regímenes autoritarios, dictatoriales, en las monarquías absolutas, etc. En ese caso, estos valores quedan asegurados por un poder. El poder, por lo tanto, si bien tiene como fin asegurar estos valores fundamentales, también ejerce esta seguridad, esta garantía de esos valores, mediante la violencia, mediante la dominación. Es inescapable, por lo tanto, este orden de un orden de dominación. Este orden de dominación está basado, decíamos, en una ideología en la cual los intereses particulares del grupo dominante o de la persona dominante se presentan como si fueran bienes buenos, digamos, benéficos para todo el conjunto de la población. Las ideologías políticas de dominación se basan en este engaño, en esta presentación, como si fuera un bien general de lo que en realidad es el interés particular del grupo dominante. Pero decíamos que también una sociedad para el orden, una asociación para el orden, podría también, sin embargo, a pesar de mantener un sistema de dominación, procurar ciertos valores para el individuo y en este sentido habría también una ética del orden. La ética del orden estaría basada en la posibilidad de un tratamiento justo, no excluyente,
a la totalidad de los ciudadanos, en el cual se diera justamente satisfacción a las necesidades, a estas necesidades fundamentales de todos los ciudadanos. Esta es la ética que han aducido sociedades para el orden, sociedades que buscan fundamentalmente el orden. Es una ética que corresponde generalmente a los grupos dominantes, ¿verdad? Puesto que son los grupos dominantes, los grupos privilegiados en una sociedad, los que tienen mayor interés en mantener el sistema de autoridad que garantice el orden. Y entonces su ideología consiste en promover estos valores de seguridad, de satisfacción de las necesidades de pertenencia y de convivencia en armonía, en orden, en paz, sin dificultades, por parte de todos los ciudadanos. Bien, pero este tipo de asociación para el orden, como dijimos, no está libre entonces de una situación de dominación, de dominio, de dominación. Implica un sistema de dominación en el cual hay necesariamente ciudadanos dominados y otros dominantes. Es lo característico de los regímenes autoritarios, monárquicos, los regímenes que, afuera de mantener el orden y la paz, establecen un sistema más o menos rígido de dominación. Pues bien, pasaremos ahora a otro tipo de asociación política que he llamado la Asociación para la Libertad. Así como la Asociación para el Orden trata de satisfacer ciertas necesidades comunes a todo individuo, que son las que mencioné antes, y por lo tanto tiene como valores prioritarios los valores del orden, de la paz, de la seguridad. Así, en la Asociación para la Libertad se toma en consideración y se le da prioridad a otro valor superior. No es que se supriman los valores anteriores. Los valores necesarios para dar satisfacción a las necesidades de sobrevivencia y de convivencia tienen que estar presentes también en una asociación para la libertad. De lo contrario, la libertad no podría ejercerse, puesto que solo puede ejercerse si se asegura la sobrevivencia y la convivencia de todos los individuos. Pero sobre los valores de la convivencia y de la sobrevivencia hay un valor fundamental propio del hombre y de la mujer, un valor fundamental propio del ser humano que no compartimos con ninguna otra especie animal. Este valor es la necesidad fundamental de tener una vida con sentido. Necesidad de dar sentido a mi vida. Necesidad de que mi vida no sea aleatoria, de que mi vida no sea una vida absurda, sobre la cual no tenga yo ningún control. Necesidad de dar fines a mi vida que sean valiosos y de encontrar los medios adecuados para lograr estos fines. Necesidad, por lo tanto, de elección de mi vida. El hombre y la mujer, todo ser humano, necesita, para ser humano, establecer un plan de su vida, naturalmente dentro de las circunstancias que le han tocado vivir. Yo no puedo establecer como plan de mi vida volar en los aires, vivir como viviría un mandarín de China, ¿verdad? No puedo establecer, pero sí puedo dentro de las circunstancias físicas, sociales, geográficas que me han tocado vivir, puedo elegir un programa de vida, elegir lo que quiero ser, elegir también los medios adecuados para tratar de ser aquello que he elegido como fin de mi vida. Establecer un plan de vida y poderlo realizar es la condición fundamental para que cada quien tenga una identidad personal en la cual reconocerse. Cada quien es él mismo en la medida en que él ha elegido un plan de vida,
en la medida en que puede ejercerlo, en la medida en que es libre para ejercerlo. Pues bien, este valor, el valor de elegir el plan de vida, de dar sentido a su vida, de establecer fines y medios para lograr este fin de vida, de vida elegido, este valor superior es lo que llamamos libertad. Es lo que llamamos libertad. Podemos dar una definición muy escueta y muy simple de lo que entendemos por libertad. Se las voy a poner. Es la libertad, es una definición. Hay muchos autores que han dado definiciones de libertad. Por supuesto que estoy refiriéndome a la libertad en el campo social. La definición que tomo, la tomo de un autor que se llama inglés, que se llama Carrot. La definición de Carrot la tomo por ser sumamente sencilla, fácil y adecuada. La libertad es el poder, dice Carrot. A ver, voy a setearlo textualmente. Poder de hacer lo que elijamos sin interferencia de la acción de otras personas. Tengamos presente esta definición, que es muy sencilla, de lo que es la libertad, para entender lo que es justamente una asociación para la libertad, es decir, una asociación política cuyo valor primordial, fundamental, ya no sería solo el orden, sino esto, la libertad. Este valor de la libertad supone el del orden, ¿verdad? No puede haber, desde luego, la posibilidad de hacer lo que elijamos sin interferencia de la acción de otras personas si no vivimos en una sociedad que nos asegura la sobrevivencia y la convivencia. Por lo tanto, es un nivel superior, digamos, más complejo que el nivel del orden, pero no lo suprime. Bien. Pero esta libertad de que estamos hablando puede considerarse en tres tipos de libertad. Esta capacidad de hacer lo que elijamos es capacidad de elegir, hacer lo que elijamos, por lo tanto, capacidad de elegir. Pero es capacidad también de hacer lo que elijamos, por lo tanto es capacidad también de ejercer, de realizar esto que elegimos. Pues bien, tradicionalmente en la teoría política se distingue desde hace tiempo entre tres niveles o tipos de libertad que voy a poner acá. Primero, una libertad que podemos llamar con los autores negativa. Ahorita la voy a explicar. Segundo, una libertad que podemos llamar positiva y una libertad que no aparece en todos los autores, pero que a mí me parece fundamental y en algunos autores se aparece, que voy a llamar de realización. Libertad negativa. La libertad negativa es la capacidad de obrar o no obrar sin ser obligado, sin ser coactado por la acción de otras personas. Concretamente, puesto que estamos hablando de libertades políticas, es la capacidad de obrar o no obrar fuera de la obligación del poder político. La libertad negativa es la libertad de elegir lo que yo quiera sin coacciones, sin trabas por parte de la autoridad o por parte de la ley,
Mi capacidad de elegir en una asociación política puede estar trabada por la autoridad más o menos despótica. En un régimen despótico está trabada mi libertad de elegir por el poder político que me obliga a hacer tales o cual cosa. En una sociedad democrática, bueno, democrática o no, pero en un estado de derecho, en una sociedad de leyes, de derecho, la libertad personal de elegir está también limitada por el marco de la ley. La ley me dice lo que me está prohibido hacer. Me deja libre, en cambio, con libertad negativa, respecto de todo lo que la ley me permite. Por lo tanto, la libertad negativa, en este caso, puede verse, puede definirse, como lo definía Hobbes, como lo definía Thomas Hobbes. La libertad es aquello que puedo hacer en el silencio de la ley. Es decir, lo que la ley no me prohíbe, lo que la ley está en silencio, eso es el ámbito, el marco en el cual puedo ejercer mi libertad negativa. Por ejemplo, en nuestra sociedad, las leyes me prohíben robar, me prohíben asesinar o me prohíben incluso vender o comprar en determinados términos que estén fuera de la ley. Todo esto coacta mi libertad. La ley coacta mi libertad porque no puedo hacer estas cosas que la ley me prohíbe. Pero en todo lo que la ley no me prohíbe, por ejemplo, en el hecho de que estemos aquí juntos, tratando de adelantar un poco nuestro conocimiento de las asociaciones políticas, lo que yo haga en mi casa como me dé la gana, lo que yo, mis desplazamientos en la nación o fuera de la nación, en fin, todo esto que la ley no me prohíbe, todo esto es el ámbito de la libertad negativa. Por eso es que también otro autor, Montesquieu, autor francés, siglo XVIII, Montesquieu definía la libertad negativa como el derecho de hacer aquello que las leyes permiten. El derecho de hacer aquello que las leyes permiten. Por eso es que la libertad negativa en una asociación para la libertad implica que el individuo, la persona, tenga una serie de derechos a su libertad que no están coactados por la ley. Ustedes saben que en la Constitución mexicana hay una serie de garantías individuales consagradas por la Constitución. Son los derechos humanos individuales, por ejemplo, el derecho a pensar como me venga en gana, el derecho a expresarme o opinar como quiera, el derecho a reunirme con otras personas como las leyes, dentro de las reuniones que las leyes permiten, reuniones como esta que estamos teniendo, o reuniones políticas, partidos políticos, etcétera. El derecho a desplazarme por todo el territorio nacional, el derecho a abandonar el territorio nacional si así lo deseo. En fin, todas estas, el derecho a la integridad personal, todas estas son los famosos derechos humanos individuales de que tanto se habla. Estos derechos humanos individuales son aquella esfera de la libertad negativa que está a salvo de las coacciones del Estado y por lo tanto a salvo de las coacciones de la ley promulgada por ese Estado. Por eso es que la doctrina de los derechos humanos es una salvaguarda de la libertad personal que vale en todos los estados democráticos, puesto que toda ley en un estado de derecho democrático, ¿verdad? Claro que en un estado autoritario no,
en la época de Pinochet en Chile no valía esto, ¿verdad? Porque era un Estado autoritario, era un Estado para el orden y de tipo autoritario. Pero en un Estado democrático no está permitido atentar contra ninguna de estas libertades. Estas libertades individuales son, por lo tanto, las propias de un Estado liberal. Un Estado liberal. Desde las revoluciones del siglo XVIII, la Revolución Norteamericana fue la primera, la Revolución de Independencia Norteamericana fue la primera en establecer en el Bill of Rights los derechos individuales, pero luego la Revolución Francesa los hizo más universales y los precisó más. Y después, en todas las revoluciones posteriores, revoluciones de independencia como la nuestra en México, o revoluciones democráticas en otros países posteriormente, en África, en Asia o en la propia Europa, siguieron este patrón, ¿verdad?, de establecer asociaciones políticas en las cuales el Estado garantizara las libertades individuales, las libertades que hemos llamado negativas. ¿Pero por qué les llamamos negativas? Bueno, porque son negativas en el sentido, no porque no sean buenas, son negativas en el sentido de que es la libertad de no ser coactado. Por eso es negativo. Libertades de permanecer libre. Son, por lo tanto, libertades privadas, fundamentalmente. Son las libertades del individuo privado. Es lo que yo puedo hacer yo como individuo, solito, en mi casa, en mi hogar, que es inviolable dentro de estas libertades negativas, es inviolable, y lo que puedo y debo hacer como ciudadano sin que el Estado me interfiera conmigo. Todo régimen, toda asociación política para la libertad, todo régimen, sea del modelo que sea, luego veremos que hay dos modelos de esto, ya veremos. Pero toda asociación política para la libertad tiene como prioridad asegurar estas libertades. Pero luego dijimos que hay otro tipo de libertades, las que llamamos libertades positivas. Si bien las libertades negativas son la prioridad de un Estado liberal, las libertades positivas son la prioridad de una democracia. ¿En qué consiste la libertad positiva? Ya no consiste solo, como la libertad negativa, en obrar o no obrar sin interferencia del Estado o de las leyes, sino consiste en ser yo dueño de mí mismo, en elegir y decidir de mi propia vida. En lo personal, la libertad positiva es la libertad de regir mi propia vida conforme a mis propias reglas, conforme a lo que yo decida que es bueno, independientemente de lo que me digan en la sociedad que sea o no bueno. En efecto, las libertades negativas son compatibles, pueden coexistir con lo que Kant llamaba la heteronomía, es decir, heteronomía. A ver, voy a ponerlo aquí también para que queden claros los términos. Heteronomía viene de nomos, que es ley, heteros, el otro. La libertad negativa es compatible con que yo rija mi vida por las leyes, por las reglas que otros han dado. Por ejemplo, en cualquier comportamiento moral o no, convencional, los niños, desde luego, generalmente siguen lo que le dicen sus padres, lo que les dicen los maestros, y aún de adultos, muchos ciudadanos siguen lo que es costumbre, lo que es canon, como decía mi compañero en la mañana, lo que es canon, lo que es propio dentro de una sociedad, lo que es usual, debido, la moral pública que establece ciertas reglas. Esto es un comportamiento heterónomo, heterónomo porque sigo mis reglas conforme a lo que otros han establecido. La libertad positiva consiste en pasar de la heteronomía a la autonomía.
La libertad positiva consiste en regir mi propia vida no por lo que otros me dicen o establecen, no por lo que el Estado o la sociedad me induce a hacer, sino por lo que yo, conforme a mi propia razón, conforme a mi propio criterio, conforme a mis propias convicciones, decido que es bueno. Entonces soy libre, plenamente libre. Este ser libre porque yo sigo mi propia voluntad y no la voluntad de otro, este ser libre es la libertad positiva, que es diferente, como acabo de ver, a la libertad negativa. En efecto, Montesquieu, les había citado antes, había definido la libertad negativa, la había definido como el derecho de hacer aquello que las leyes permiten. La libertad negativa es pues lo que puedo yo hacer, pero dentro del marco de la ley. En cambio, la definición de Rousseau de la libertad corresponde a esta libertad positiva. La definición de Rousseau es la obediencia a las leyes que uno mismo ha prescrito. Obediencia a las leyes que uno mismo ha prescrito. Fíjense la diferencia. La libertad negativa consiste entonces en poder elegir todo aquello que está dentro de las leyes. ¿Pero quién prescribió las leyes? Otros, el Estado. El Estado, la sociedad, la tradición, la constitución mexicana, etc., ¿no? O la moralina tradicional, también, las reglas que la moral tradicional, sea católica, protestante o islámica, poco importa, ¿no? La moral tradicional ha prescrito. En cambio, la libertad positiva consiste en obedecer a las leyes o reglas que yo mismo he prescrito. Y esa es la autonomía. La autonomía es para Kant, Immanuel Kant, el signo claro de la libertad moral. Solo es libre realmente, moralmente, el que es autónomo, el que actúa conforme a su propia libertad libre, dándose a sí mismo las leyes que su razón le dicta. Bien. Ven ustedes entonces que en el campo social, en el campo de la asociación política, en el campo de la asociación política, la libertad negativa no implica necesariamente que los que obedecen las leyes las hagan, porque la libertad negativa es simplemente la libertad de elegir uno en su propia vida privada sin que las leyes me lo impidan, ¿verdad? Entonces la libertad negativa puede coexistir perfectamente con un tipo de régimen político en el cual sean otros los que dicten las leyes y no yo. Yo puedo tener, puede haber otros, por ejemplo, en ciertas monarquías, el siglo XVIII, monarquías ilustradas, había sin duda un amplio margen para la libertad negativa. Las monarquías ilustradas del siglo XVIII, particularmente, o en la época romana, la época de los Antoninos, son épocas de estados muy tolerantes hacia las libertades privadas. Había un amplio margen de libertad negativa autorizado por el Estado. Y eso no quiere decir que los individuos de ese estado que tenían esa libertad negativa sean ellos mismos los que legislen, en modo alguno, son otros los que legislen. La libertad positiva, en cambio, en el ámbito ya del Estado, puesto que la libertad positiva quiere decir que cada quien obedece a sus propias reglas, conforme a su propia razón, puesto que consiste en poder obedecerme a mí mismo, en último término, obedecer lo que yo dicto con mi propia razón, ¿verdad? Supone que sea el mismo sujeto de la libertad el que dicte las leyes. El que de algún modo sea responsable de las leyes, de tal modo que las leyes no sean ajenas al sujeto que las obedece, sino que sean resultado de la propia acción del sujeto. Y esto es la democracia.
Por lo tanto, la democracia es un intento de realizar no solo la libertad negativa, sino también las libertades positivas. Esto es un sistema en el cual el individuo no solo tiene libertad en su vida privada, dentro de lo que en el margen de lo que la ley determina, sino que además participa en la elaboración de la ley de una o en otra forma. Claro que hay muchas formas de democracia, muchas formas de participar en la ley, pero participa en la elección de la ley. De tal modo que ejerce la libertad no solo en el marco de lo que las leyes dicen, sino también en la elaboración de las leyes mismas que debe obedecer. Esto quiere decir que un régimen liberal no es necesariamente democrático, son dos cosas diferentes, mucho cuidado. Generalmente en el lenguaje cotidiano, periodístico, etcétera, solemos confundir liberalismo y democracia, no hay tal. El liberalismo es un régimen que permite y que garantiza el ejercicio de las libertades negativas que permite la ley, pero la ley que emite podría no ser una ley que fuera resultado de la acción de los propios ciudadanos, ¿verdad? En cambio, un régimen democrático es un régimen que sí permite la libertad negativa, igual que el liberal, ¿verdad? Igual que el liberal, pero que además tiene como fin la libertad positiva, o sea, que los individuos que se someten a la ley sean ellos mismos coautores de la ley, en alguna medida o en otra. Claro que hay muchos procedimientos para que los individuos sean coautores de la ley. Bueno, por ejemplo, hay autores políticos, Locke, por ejemplo, John Locke, ustedes han oído hablar de él, Locke, que podemos decir que es un autor liberal, pero no es un autor demócrata. Porque Locke sostiene una serie de ideas que garantizan los derechos individuales, la libertad negativa, pero no tiene una doctrina clara de cómo el conjunto de los ciudadanos, hombres y mujeres, deben ser los autores de la ley. El que sí tiene ya una doctrina democrática es Rousseau, ¿verdad?, que ya hemos mencionado, y desde luego, bueno, Montesquieu también antecede en esta doctrina, Rousseau sobre todo, y desde luego Kant, y los posteriores a Kant, ¿verdad?, John Stuart Mill y otros muchos, y los Jefferson en Estados Unidos, etc. Y entre nosotros, Mora, por ejemplo, ¿no?, José María Luis Mora. Bueno, hasta aquí tenemos entonces la distinción entre libertad negativa y libertad positiva. Ahora vamos al tercer tipo de libertad, que yo he llamado libertad de realización. Bien, habíamos dicho con la definición inicial que les di a ustedes de Carrick, la definición de Carrick, la libertad es el poder de hacer lo que elijamos sin interferencia de la acción de otras personas, poder hacer lo que elijamos. La libertad negativa es el poder de hacer lo que esté en nuestra mano en el margen de la ley. La libertad positiva es la libertad de poder decidir de nuestros propios fines y valores. Pero hay otro nivel de la libertad indispensable, que poder ejecutar, poder convertir en realidad aquello que hemos elegido y aquello que hemos decidido. Podemos llamar este tercer tipo de libertad, que es una forma de la libertad positiva, si ustedes quieren, pero más radical. Podemos llamar este tipo de libertad la libertad de realización. La libertad de realizar lo que elegimos, lo que decidimos. Naturalmente que esta libertad de realización está limitada por las circunstancias. Yo no tengo libertad de realizar todo lo que imagine. No tengo libertad, por ejemplo, de tener la fuerza de un león o de saltar como un gamo, o no tengo libertad de ser astronauta. A mi edad y en México, pues no tengo libertad de ser astronauta, no si quisiera. No tengo libertad de encontrar las leyes de la gravitación universal, porque pues no tengo las condiciones para hacerlo, etcétera, ¿no? Pero la libertad de realización es la libertad de poder realizar lo que yo elija
sin interferencia de la acción de otras personas. O sea, si yo no puedo realizar lo que elijo por interferencias de la naturaleza o de la escasez de mi sociedad, porque hay una inundación como ahorita desgraciadamente tenemos en México, o porque somos pobres en general en México y no podemos ser astronautas, no podemos realizar un plan de la NASA en México, ¿verdad? Entonces, si las imposibilidades de realización de mi libertad se deben a factores que no dependen de la interferencia de la acción de otras personas, entonces no podemos decir que no haya libertad. Simplemente no podemos realizar lo que simplemente imaginamos, pero libertad de realización, la libertad de realización está impedida, no hay libertad de realización. Si lo que nos impide realizar lo que elijamos es la interferencia de la acción de otras personas, entonces sí, está claro, ¿verdad? Bueno, les voy a poner un ejemplo muy, muy sencillo. Supongamos un hombre, un campesino pobre de una ciudad de Oaxaca, pongamos por caso. Este campesino pobre tiene la libertad negativa, o sea, puede actuar en el marco de la ley, ¿verdad? Digo, en su casa no se va a meter nadie, bueno, a no ser que haya bandidos, ¿verdad? Pero en fin, si hay un Estado de Derecho, en su casa no se va a meter nadie. Él puede libremente opinar lo que quiera, etc. Si estamos en un Estado de Derecho, podemos decir que también tiene libertad positiva. Este campesino, pues llevado o no de la mano por algún organismo del PRI, puede ir llevado o no, pero puede de todos modos depositar un voto, ¿verdad? El Estado Nacional, la Constitución, le autoriza a este ciudadano de participar en las leyes, aunque haya después otros problemas de corrupción o de no cumplimiento de las elecciones, esa es otra cosa. Pero en fin, la ley le permite participar, entonces tiene libertad positiva en el sentido de que él puede hacer sus propias leyes, pero tiene libertad de realización, que es lo más importante. ¿Puede realmente realizar aquello que él quisiera elegir, que él ha elegido, que él, la forma de vida que él quisiera llevar dentro de las posibilidades que le ofrece su medio? Bueno, lo más probable es que no. Lo más probable es que no, porque no tiene las condiciones para realizar la forma de vida que elige. No tiene probablemente las condiciones para poder tener el mínimo de educación o de instrucción que le permita hacer real la forma de vida que él quisiera. Por ejemplo, quisiera tener un trabajo determinado, no puede hacerlo real porque no tiene condiciones de educación, probablemente no tiene los servicios de salud suficientes para poder realizar lo que elige, y así sucesivamente. Y estas dificultades, estas coacciones para su libertad de realización son debidas a la interferencia de la acción de otras personas. En la medida en que sean debidas a la interferencia de la acción de otras personas, es decir, a la interferencia de la sociedad en la que estamos todos, y nosotros, estas otras personas, somos tales que, participando en la vida política y social de nuestra sociedad, no le damos a ese campesino de Oaxaca las posibilidades de realizar lo que elige, en esa medida es la interferencia de otras personas, es decir, de nosotros, es la interferencia de nosotros la que le impide su libertad. Entonces no es libre en este tercer sentido. En este tercer sentido no es libre. Tenemos que tener muy claro esto. Siempre estamos con la palabra en la boca, libertad, y decimos, México es un país libre. Bueno, es un país libre en el sentido de libertad negativa, no lo dudo, en la medida en que se cumple un Estado de Derecho, en esa medida, si no, ni siquiera en eso. En la medida en que se cumple un Estado de Derecho, tenemos libertad negativa. En la medida en que se cumple un Estado de Derecho y hay las facilidades necesarias para que todos los ciudadanos colaboremos, coadyuvemos en la elección de las leyes, democracia, en la medida en que hay democracia plena, en esa medida tenemos libertad positiva.
Pero libertad de realización, una parte de México la tiene, una parte de nuestro país la tiene, pero hay muchas partes, muchas poblaciones de nuestro país que no la tienen, porque por interferencia de la acción de otras personas, es decir, de su sociedad, no pueden realizar lo que eligen realizar. No tienen las condiciones para realizarlo. Entonces, en este sentido, podemos decir, esta es una manera de presentar el mismo problema, podemos decir que están excluidos de la libertad, que en la medida en que no pueden realizar su libertad, están excluidos de la libertad. Bien. Habiendo visto estos tres niveles de libertad, ahora ya podemos ver los distintos modelos de asociación para la libertad. Estos modelos de asociación para la libertad diferirán entre sí según el tipo de libertades que garanticen: libertad negativa, libertad positiva, libertad de realización, según la relación de la libertad con la equidad, con la justicia, con la equidad, con la igualdad, la relación entre libertad y igualdad, y tercero, según la idea que tengan del fin o del bien común que es preferible realizar, de los fines comunes a la sociedad. Bien. Y fundamentalmente diremos que hay dos grandes modelos de la asociación para la libertad. Los dos son de asociación para la libertad, pero hay modelos diferentes. Al primer modelo vamos a llamarlo modelo liberal. Lo llamamos modelo liberal porque es un modelo que tiene como fin primordial las libertades negativas, y en la medida en que el modelo liberal sea democrático, porque el modelo liberal puede ser democrático o no, en la medida en que el modelo liberal sea democrático, también tiene como fin las libertades positivas, pero no tiene como fin las libertades de realización. Y el segundo modelo que podemos llamar, vamos a llamarlo igualitario, por la insistencia que tiene, así como el modelo liberal lo llamamos liberal porque insiste en las libertades individuales, así el modelo igualitario insiste en la necesidad de que estas libertades sean compartidas por todos igualmente, con igualdad. Por lo tanto, por eso lo llamamos modelo igualitario. El modelo liberal, tratemos de caracterizarlo por tres puntos. Para ser muy esquemático, perdónenme la presentación tan resumida de estas cosas, pero pues es la manera de utilizar el poco tiempo que tenemos. Tres puntos. Decíamos que los dos modelos difieren por el alcance de las libertades, el tipo de libertad. El modelo liberal es un modelo que tiene como fin, que se propone como fin primordial, como valor, por lo tanto, fundamental, la libertad individual, las libertades individuales. Por lo tanto, su fin fundamental es garantizar las libertades negativas. Ya dije que las libertades negativas son las libertades de cualquier individuo en el marco de la ley. Y si ese modelo liberal es democrático, la mayoría actualmente de los modelos liberales son democráticos. En el siglo XVIII todavía había liberalismos no democráticos, pero que eran monárquicos, etcétera, jerárquicos, ¿no?, como en Inglaterra. Pero ahorita ya no, ahorita ya en este periodo, en esta época, el modelo liberal es generalmente democrático, no conozco excepciones. Si el modelo liberal es democrático, entonces garantiza, además de las libertades negativas, las libertades positivas en el sentido de participación de todos los ciudadanos por igual en la elaboración de las leyes mediante procedimientos de gobierno llamados democráticos. Ese es el primer punto. Entonces, primer punto, fin fundamental, las libertades individuales. Por lo tanto, los derechos humanos que garantizan las libertades individuales. Segunda característica del modelo liberal. Por otra parte, puesto que trata de garantizar las libertades individuales, en este sentido ve a todos los ciudadanos, hombres o mujeres, los ve como ciudadanos
iguales entre sí ante la ley. No iguales en condiciones económicas, en condiciones sociales. No, no, no. Iguales ante la ley. Es pues un Estado de derecho. Es un Estado que considera que cualquier ciudadano ante la ley tiene los mismos derechos. De ahí que el modelo liberal insista tanto en los derechos individuales y en el Estado de derecho. En el Estado de derecho frente a la ley. Tercer punto. Puesto que todos los ciudadanos son iguales, y puesto que el fin del Estado es garantizar la libertad individual, entonces el Estado liberal debe respetar las diferencias en elecciones de valor y de fines que tengan todos los ciudadanos. Puesto que todos los ciudadanos son iguales y tienen derechos individuales a opinar, a pensar, como les dé la gana, ¿verdad? Entonces se tienen que admitir en este Estado la multiplicidad de valores que componen los individuos y grupos del Estado. Por lo tanto, el Estado liberal es un Estado que en principio, no digo cuando está mal hecho, ¿no? Digo en su ideal, en su formación ideal, es un Estado que debe respetar todas las opiniones. Es un Estado que, por lo tanto, debe de permitir todos los partidos políticos, por ejemplo, ¿no?, que responden a opiniones diferentes. Los partidos conservadores, los partidos disidentes, la oposición, todos los partidos deben de tener su lugar en este Estado y se deben respetar todas las opiniones. Por lo tanto, es un Estado en el cual el gobierno tiene que ser neutro, frente a las opiniones variables de los grupos, partidos e individuos que tienen elecciones diferentes en la sociedad. Debe ser neutro. No debe perseguir, por lo tanto, un bien o un valor común a todos. Si es neutro, tercer punto, si es un Estado neutro, es un Estado que debe dejar hacer a las gentes, conforme a sus fines. No debe intervenir en las gentes, más que con la ley que impida que se realicen crímenes en los que las libertades de uno se opongan a las libertades de los otros. Debe mantener la libertad de todos. Por lo tanto, su virtud fundamental de un Estado liberal es la virtud de la tolerancia. Ustedes han oído mucho, en la llamada transición a la democracia de México se habla mucho de la tolerancia. Bueno, la tolerancia es la virtud de un Estado liberal democrático, ¿verdad? La tolerancia. Es decir, yo tolero que, aunque no me gusten las opiniones del PAN, yo tolero que el PAN haga esto. Aunque no me gusten las opiniones del PRD, yo tolero que, y vamos a ponernos a discutir, nos toleramos mutuamente, y el Estado debe ser neutro frente a esto. Debe ser neutro, debe tolerar a todos. La virtud de la tolerancia, la aceptación de las libertades del otro, es la virtud de un Estado liberal fundamentalmente. Bueno, es evidente que el Estado liberal tiene muchas virtudes, es obvio, frente al Estado conforme al orden, el Estado del orden de que hablábamos antes, el Estado liberal permite, garantiza las libertades individuales, y esto es una enorme virtud, garantiza la convivencia de todas las opiniones y de todas las libertades en una sola. Ah, ¿pero no tiene también su lado oscuro? Tiene también su lado oscuro. Y tiene un lado oscuro muy, 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 muy terrible. ¿Cuál es el lado oscuro? En primer lugar, justo por esto, por este tipo de Estado, el Estado liberal necesariamente es un Estado individualista. Es un Estado que tiene como fin garantizar las libertades individuales de cada quien, las libertades negativas o las de participación. Es un Estado individualista. Es un Estado que con su tolerancia tolera todas las opiniones, pero tolera también entonces la competencia de todos los individuos. El Estado liberal es un Estado de competencia. Es un Estado en el cual cada quien tiene la libertad de competir en el juego, de competir en el juego del mercado, económicamente, de competir en el juego profesional, en la búsqueda del trabajo, de competir en el terreno político, a ver quién gana más en el terreno político. Es un Estado que fundamentalmente se basa en la libertad de los individuos para competir entre sí y para que gane el más en esa competencia. Es claro.
es un estado en el cual necesariamente la libertad de cada quien se rige por sus propósitos e intereses individuales. De tal manera que en esta competencia cada quien quiere ganar lo más al menor costo. Es lo que hacen todas las empresas. Todas las empresas económicas, financieras, tratan de ganar lo más posible al menor costo, compitiendo con los demás y, si es posible, haciendo un lado a todos los demás. Es lo que tratan de hacer en el mercado del trabajo los competidores por el trabajo. Tratan de ganar lo más posible, tener los mejores puestos, con el mejor daño posible y dejar a un lado a los demás si esto es posible, etcétera, etcétera. La tolerancia no es incompatible con la competencia a muerte, que es lo que sucede en un Estado liberal. Yo puedo tolerar perfectamente las opiniones del otro, pero en el juego yo trato de ganarle a como dé lugar, y si se queda fuera él a costa de mi éxito, pues mejor, pues este es el juego. Bueno, segundo punto, segunda falla. La competencia necesariamente trae como consecuencia, a pesar de la tolerancia, trae como consecuencia que los que son más capaces ganan y dejan fuera del juego a los demás. Es indudable. La competencia necesariamente, una situación competitiva es una situación tal que necesariamente, por más que queramos remediarlo, necesariamente va a dejar fuera de la competencia, o en último lugar, marginados de la competencia, a quienes no tienen las mismas armas de quienes ganan, de quienes tienen éxito. Entonces, necesariamente un régimen de este tipo lleva necesariamente, insisto en el adverbio, necesariamente lleva a la marginación de algunos, los vencidos en la competencia, frente a los vencedores de la competencia. La desigualdad, la marginación, es un elemento esencial del Estado liberal que he mencionado. Es pues un Estado en el cual necesariamente hay una división y una desigualdad, hay necesariamente una exclusión de muchos elementos. Tercer rasgo, puesto que el Estado tiene como fin garantizar las libertades individuales en competencia, puesto que el Estado tiene como fin la tolerancia de todo lo que hagan los individuos sin meterse él a hacer nada, puesto que el Estado es neutral, este término Estado neutral es un término muy utilizado por los liberales, puesto que el Estado es neutral frente a los bienes colectivos, entonces el Estado neutral no tiene ya la misión de establecer bienes comunes para todos. Por lo tanto, no tiene la misión tradicional de los estados, no tiene la misión de mantener unido el tejido social. No tiene la misión de mantener unido el tejido social, porque el tejido social supone un tejido comunitario en el cual los intereses de cada quien cooperan con los intereses del otro. El Estado, el tejido social, necesita, aparte de la tolerancia, la cooperación. Si no, no hay tejido social. El Estado liberal es un Estado que no tiene entre sus fines expresos la cooperación, sino solo la tolerancia. Bien. Estas fallas que he señalado son las fallas inherentes al Estado liberal, al modelo de Estado liberal. No son fallas circunstanciales, ay, es que funciona mal el Estado, es que la corrupción hace... No, son fallas inherentes al modelo de Estado liberal. ¿Por qué? Porque el modelo de Estado liberal tiene estas características que les he señalado que necesariamente llevan a esto.
Por lo tanto, podemos pensar en otro modelo de Estado, otro modelo de asociación para la libertad que naciera del intento de evitar estas fallas, que no naciera del intento de destruir el Estado liberal, sino de, aceptando las libertades que el Estado liberal consagra, poder evitar estas fallas necesarias del Estado liberal. Y este sería lo que he llamado el Estado igualitario. El Estado igualitario es un Estado, entonces, que no sólo acepta como fines últimos de la asociación política la libertad negativa, la libertad positiva o democrática, sino que también acepta adelantar hacia la libertad de realización, la tercera de que yo estaba hablando. Aceptar la libertad, y al hacer esto, el Estado igualitario es un Estado que intenta, por lo tanto, superar las fallas que he hablado antes, propias del Estado puramente liberal. Bien, pero ya llegamos al fin de esta charla de hoy. Vamos a hacer un pequeño receso. El día de mañana hablaremos entonces del modelo del Estado igualitario. Pero bueno, antes de terminar, perdón, nada más para que no se les quede muchas dudas. Estos dos modelos de Estado son dos modelos que han tratado otros autores, ¿verdad? Y les voy a señalar alguna referencia de autores para que ustedes, si quieren prolongar sus estudios, lo hagan. Estos dos modelos de Estado corresponden a lo que un autor norteamericano excelente que se llama Ronald Dworkin. Dworkin llama liberalismo de la neutralidad y liberalismo de la igualdad. Yo los he llamado modelo liberal y modelo igualitario, porque esto de liberalismo no me parece que sea muy, muy adecuado. Pero Dworkin habla del liberalismo de la neutralidad, que es el que acabo de exponer bajo el nombre de neutralidad. Es el que acabo de exponer bajo el nombre de modelo liberal. Y liberalismo de la igualdad, que es el que expondré el día de mañana bajo el nombre de modelo igualitario. Este liberalismo de la neutralidad frente al liberalismo de la igualdad corresponde también, grosso modo, a formas de ideología diferentes que en otros países tienen otros nombres. Es que en cada país se les da nombres diferentes a estas cosas, ¿no? Esto corresponde, la división de Dworkin, corresponde un poco a la manera como en Estados Unidos, él es norteamericano, como en aunque de origen alemán, la manera como en Estados Unidos se entiende el liberalismo. En Estados Unidos por liberalismo no se entiende lo que entendemos nosotros. Nosotros por liberalismo entendemos exclusivamente el liberalismo de la neutralidad, es decir, esto que les acabo de exponer, o neoliberalismo, lo llamamos aquí muchas veces, no ahorita, neoliberalismo. Pero en Estados Unidos el liberal es un hombre más preocupado por las cuestiones sociales. Más bien lo que corresponde a lo que nosotros llamamos neoliberalismo, en Estados Unidos se le llama más bien conservadurismo, es el programa del Partido Republicano, o de sectores conservadores del Partido Republicano, ¿verdad? En cambio, lo que voy a llamar modelo igualitario y lo que Dworkin llama liberalismo de la igualdad correspondería a los programas de los partidos demócratas liberales en el sentido norteamericano, ¿verdad? Que tienen mucha preocupación por la igualdad social, ¿verdad? Bueno, como era Roosevelt, por ejemplo, Roosevelt en la época pasada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El New Deal, todas estas cosas. Entonces, estos dos modelos tienen nombres diferentes. En Europa, los socialistas democráticos
corresponderían a este modelo igualitario de que estoy hablando, aunque no perfectamente, con muchas variantes. Ya veremos esto en la lección próxima. Y los partidos de derecha conservadores corresponderían al liberalismo de la neutralidad o al modelo liberal, según lo que yo decía, ¿verdad? Como que los nombres varían, no nos fijemos demasiado en los nombres. Fijémonos en el modelo que esto representa, en los principios que siguen. Entonces, la clase próxima veremos lo del modelo igualitario dentro de la Asociación para la Libertad. Muchas gracias. Pues hacemos un pequeño receso, si les parece, 5 o 10 minutos para descansar un poco, ¿verdad? Y luego vamos a las preguntas y a las observaciones, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a charlar entre todos y a que me hagan las preguntas, pero antes de darles la palabra a ustedes, tengo el gusto de responder a 2 preguntas que he recibido. La primera es de Zacatecas, ¿verdad? Zacatecas 2, pero no trae el nombre de la persona, pero dice: a lo largo de toda la historia humana hemos visto cómo el poder depositado en las manos de unos cuantos hace surgir en ellos el egoísmo, con lo que el apego a la justicia pierde todo sentido. ¿Es irremediable, esta es la pregunta, es irremediable que esto suceda en cualquier asociación política para el orden? Esa es la pregunta. Bueno, yo podría contestar muy brevemente esto. Esto se refiere desde luego a lo que expusimos en la lección pasada. Toda asociación para el orden, decíamos ayer, supone sin duda dominación, porque toda asociación para el orden, como tiene como fin primordial, fundamental, no la libertad, que eso sí es fin de la Asociación para la Libertad que vimos hoy, sino que tiene como fin fundamental establecer la armonía, la paz en todo el orden, a como dé lugar, porque esto es su primera intención, el valor más alto, el valor prioritario. Entonces sí, toda asociación para el orden supone una dominación, supone siempre dominación. Ahora, una asociación para el orden puede a su vez ser una asociación basada en una autoridad o una dominación arbitraria, no justificada. Pensemos en las dictaduras, pensemos en las monarquías absolutas, pensemos en los estados integristas, por ejemplo, actualmente. O bien puede ser una asociación para el orden que permite que haya paz y armonía sin un exceso de violencia. En el primer caso, indudablemente que está, como en toda tiranía, como en toda arbitrario, está excluida, desde luego, cualquier posibilidad de justicia, que es lo que pregunta el compañero de Zacatecas. Pero hay asociaciones para el orden que, teniendo como fin fundamental el orden, mantener el orden, la armonía en la sociedad, pueden mantener un sentido de justicia. En realidad, el sentido de justicia que definían los antiguos, los clásicos, dar a cada quien según su mérito, es la definición de Aristóteles. Dar a cada quien según su mérito. Cada quien recibe, por lo tanto, según su mérito. ¿Pero qué entendemos por mérito? Aquello que le corresponde según su situación social. Entonces, dar a cada quien según su mérito, en la definición aristotélica, no supone una sociedad igualitaria donde todos tengan los mismos derechos. Dar a cada quien según su mérito supone, en una sociedad aristocrática o esclavista, que el que es libre recibe según el mérito que corresponde a su situación de ciudadano libre. El que es esclavo recibe conforme al mérito que corresponde a su situación de esclavo. La mujer recibe conforme al mérito que corresponde a su situación subordinada, que no le da muchos derechos, que sí tiene el varón, y así sucesivamente. Entonces, esta es una definición de justicia de Aristóteles. Por lo tanto, en una sociedad para el orden puede haber un sentido de justicia que responde un poco a esto, ¿verdad?, que responde un poco a esta idea clásica,
y que sin embargo es compatible con la dominación, lo cual está excluido desde luego en regímenes absolutamente arbitrarios, dictatoriales y tiránicos, como también lo decía Aristóteles. También Aristóteles en un régimen tiránico está excluido esta posibilidad de justicia, ¿verdad? Pero decía Aristóteles, en un régimen aristocrático o monárquico sí se puede dar este tipo de justicia, ¿verdad? Bien, entonces esta sería la respuesta que yo podría darle al señor de Zacatecas. Tenemos una segunda pregunta que viene de Saltillo 3. ¿Cuál sería la concepción actual de comunidad? Esta pregunta la hace la señora o señorita María del Roble Barret. Bueno, es de Saltillo. Bueno, me disculpa, María del Roble, me disculpa que no conteste ahorita, porque la concepción de la comunidad la trataré el viernes, en la conferencia que voy a dar el viernes a la una, que es justamente... que tiene justamente como tema de la libertad a la comunidad. Entonces ahí voy a tratar de la comunidad. Entonces, si usted es tan amable de escucharme el viernes, pues allí daré respuesta a su pregunta. Muchas gracias. Y ahora sí vamos con las preguntas, observaciones. Dígame, señorita, perdón. Maestro, en su exposición de hoy, de... la forma como el Estado de alguna manera va definiendo la concepción de libertad y de concebir el Estado como una asociación para la libertad en sus distintas variantes, a mí en lo personal no me queda claro, sobre todo cuando habla de la ideología que el Estado transmina, cómo se relaciona esto en su discurso con el modelo económico. Porque una cosa que pasó aquí en México, de manera, creo yo, muy tramposa en la prensa, cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio, era que en automático ingresábamos a la democracia. Y bueno, ya se ha visto que esta es una transición con debilidades mayores, y yo quisiera abundar un poco, que abundar en esto. Cómo no, con todo gusto. Y es muy buena la pregunta, porque efectivamente hay una laguna en lo que yo expuse, que es la cosa de política económica. Sí, mire, a ver, muy brevemente. El liberalismo tiene dos acepciones, como ustedes saben, seguramente. Tiene una primera acepción que es fundamentalmente económica. El liberalismo económico consiste en dejar libertad a las fuerzas del mercado para que compitan entre ellas y que el Estado no intervenga. Laissez-faire, laissez-passer, decían los liberales clásicos del siglo XIX, dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Que todas las fuerzas... Entonces el liberalismo económico permite que en el mercado donde todos compiten, el económicamente más poderoso pueda acabar con el económicamente más débil, etcétera. Bueno, la libertad económica es parte entonces del liberalismo clásico. Ahora, el liberalismo que yo traté aquí es más bien el liberalismo político. Es el liberalismo en el cual ponen como función fundamental de la asociación política la conservación y garantía de las libertades individuales, como lo estuve exponiendo. Ahora bien, ¿qué relación hay entre ambos? Bueno, parece claro, la tesis más aceptada actualmente es que el liberalismo político no puede existir sin el liberalismo económico. Y es un poco a lo que usted está aludiendo. Lo que en México se acostumbra a llamar con una palabra que a mí me parece incorrecta, que es neoliberalismo, porque no sabemos bien qué es esto de neoliberalismo, ¿no? Es muy difícil que los que hablan tanto del neoliberalismo lo puedan definir. Bueno, pero lo que solemos entender por esta palabra es justamente liberalismo económico y liberalismo político conjugados, ¿verdad? Hay una tesis cuyo autor más influyente en esa tesis es Hayek, ¿verdad? Una tesis que pretende que sin liberalismo económico no puede haber democracia, que es lo que usted está diciendo. Sin liberalismo económico no puede haber democracia. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Porque están entendiendo democracia como un liberalismo político, que garantiza las libertades de todos los ciudadanos y que se opone
a la intervención del Estado en la economía. Es el contraste, el liberalismo político basado en el liberalismo económico, es lo opuesto a la planificación de la economía por el Estado, como sucedía en los países del socialismo real, países del socialismo del Este, como todavía sucede en Cuba en alguna medida, en China en alguna medida, ¿no? Entonces, la intervención en la planificación de la economía por parte del Estado, según la tesis de Hayek, lleva a coartar las libertades individuales. Por lo tanto, lleva a coartar el liberalismo político. Por lo tanto, según esta tesis, la única forma de no coartar el liberalismo político, de asegurar el liberalismo político y la democracia, es el liberalismo económico. De ahí esa tesis que usted decía, que muchos sostienen. Tiene que haber un liberalismo. Bueno, entonces, la apertura de las fuerzas del mercado corresponde en lo económico a lo que yo hablaba, un régimen de competencia en el cual el Estado no interviene. ¿No interviene para qué? No interviene no para planificar en la economía. Esto sería comunismo. Esto sería lo que hicieron en Rusia después de la Revolución de Octubre. No para coartar, no para planificar la economía, no. Sino para eliminar las descompensaciones y desigualdades que se producen en la competencia en el mercado. Son dos cosas diferentes. El mercado económico necesariamente produce competencia, necesariamente produce eliminación de los menos dotados y éxito de los más fuertes económicamente, necesariamente. Necesariamente conduce también a la concentración de la riqueza en pocas manos. Es el juego del mercado. Bueno, entonces, un Estado que procurara intervenir políticamente, no para eliminar el mercado, sino para evitar o compensar las desigualdades que da lugar el mercado y evitar la destrucción de los más débiles por las fuerzas económicas del mercado, este sería un Estado que ya superaría el modelo liberal de que estábamos hablando. Pero en el modelo liberal no hay esta intervención del Estado. Por lo tanto, hay la aceptación del liberalismo económico. Esa es la tesis de Hayek. Es la tesis de que en el gobierno de Estados Unidos llevó a cabo Ronald Reagan. Es la tesis que en el gobierno de Inglaterra llevó a cabo Margaret Thatcher. Es la tesis que en México, desde hace varios sexenios, está tratando de imponerse. Doctor, entonces, con respecto a esto, el sistema liberalista, en sus lados oscuros, al establecer la competencia por economía de mercado, al establecer la competencia por la economía de mercado, entonces no es un Estado libre. Digo, no es un Estado que permita la libertad. Bueno, es un Estado que permite lo que llamaba, por eso hice la distinción de tres tipos de libertad. Sí, es un Estado que sí permite la libertad negativa. Pues sí, ¿cómo le llamó la tercera? La libertad de realización, no. La libertad de realización. No, correcto. Y coarta precisamente a los grupos más limitados por las consecuencias obvias de un desarrollo muy desigual, una distribución del ingreso, o calidad de educación, o salud, etcétera, ¿verdad? Así es. Entonces no hay libertad. Bueno, no hay libertad de realización. De realización. No metamos todo en el mismo saco, pero sí hay libertad. Hay libertad negativa, negativa y positiva. Es decir, hay libertad en el sentido que nadie me va, si hay un Estado de Derecho, junto a nadie me va a estar a mí coartando en mis libertades de opinión, de que diga lo que quiera, que me asocie como quiera, que viaje en el país como quiera, etcétera, ¿no? Bueno, y en el caso de la competencia, hablando del modelo liberal que implica una economía de mercado, bueno, no necesariamente, pero en este caso sí, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, tenemos doble competencia, la interna y la externa. Claro.
que ah. es el imperialismo en sus nuevas formas. Así es. Que nos, bueno, no sé si me atrevería a decir. No, no, claro, hay un mercado mundial y claro. Nos coarta más en cuanto a libertad de realización. Ah, claro, por supuesto. Y agudiza las divisiones, las diferencias, etcétera. Las divisiones ya no en el mismo estado, sino entre estados diferentes, entre países diferentes, entre el norte y el sur, claro, claro. Pero a la vez necesitamos ese, en este tipo de estado, la inversión extranjera, o sea, la, ¿o no? Sí, claro, sí, eso es otro problema. Entonces, sí, por supuesto. Otra, una contradicción. No, no es contradicción. Puede haber perfectamente libertad de inversión en un estado por parte de los consorcios extranjeros. Además, es absurdo que nos estemos poniendo trabas dentro de la situación globalizadora actual a las inversiones extranjeras. Puede haber perfectamente, pero eso no impide que el Estado tenga como misión reparar de algún modo las injusticias y desigualdades que el capitalismo mundial puede causar, ¿verdad? Claro. ¿Pero de qué manera con...? Lo veremos en la lección próxima. ¿Con parches? Digo, sí. Perdón, ¿y con parches? Sí, sí, difícil. En torno al tema del proteccionismo económico, en México contamos con leyes antimonopolio y hay otros países que también tienen leyes antimonopolio. Estados Unidos, por ejemplo. Sí. ¿Este tipo de proteccionismo económico puede llegar a darnos una libertad de realización? Sería un elemento que ayudaría, sin duda, que ayudaría. No es suficiente. Para obtener una libertad de realización, ya lo veremos en la lección próxima, hace falta otras medidas, hace falta medidas positivas para compensar las desigualdades existentes mediante políticas sociales, de Estado, ¿verdad? No es suficiente, pero sí es un elemento, claro. El aspecto, íbamos por el liberalismo en México, Salinas le llamó liberalismo social. Sí, no hay una contradicción en cuanto a incluir al otro. El Programa Nacional de Solidaridad pretendía, y creo que el Progresa pretende eso. No sé cómo lo vean este esquema que usted nos... Política, bueno, económicamente... No quisiera meterme demasiado en detalles que desconozco. No, no, nada más el aspecto, ¿no?, de abatimiento de la pobreza. Claro, claro. Mire, el término liberalismo social fue un término que acuñó Reyes Heroles, en realidad. Salinas lo tomó de Reyes Heroles. Reyes Heroles acuñó ese término, y acuñó ese término justamente porque Reyes Heroles era consciente Reyes Heroles de los excesos de marginación social a que llevaba un liberalismo de mercado competitivo. Reyes Heroles era consciente de esto. No es que fuera ningún socialista ni nada de esto, pero digo, era un hombre inteligente y era consciente de esto. Entonces, inspirado Reyes Heroles en términos de nuestro liberalismo tradicional del siglo XIX, de Zarco, por ejemplo, y de otros autores de la época de la mitad del siglo, de la época de la República Restaurada, de la mitad del siglo XIX, lo llama liberalismo social. Con eso, Reyes Heroles lanzó la idea que luego acogió Salinas de tratar de compensar los estragos en la marginación social que estaba causando la nueva política liberal, tratarlos de compensar con una política de asistencia del Estado a los más pobres. De ahí nació lo de solidaridad y ahora progresa. Ahora, independientemente de la corrupción que puede haber habido en esos programas, independientemente de la desviación del objetivo primordial que tenían en favor de intereses particulares que han sabido aprovechar estas cosas, o de intereses de partido, porque el PRI supo aprovechar muchas, independientemente de eso, que ese es otro problema, la intención era buena, pero me parece a mí, es mi opinión, la intención era buena, era una intención de compensar las marginaciones con una pequeña obra del Estado en favor de los menos favorecidos, pero era totalmente insuficiente. Era totalmente insuficiente porque es apenas una pequeña limosna, casi un pequeño don de unas cuantas cosas que se les da a los más pobres sin cambiar la estructura misma del Estado, ¿verdad?
Entonces era totalmente insuficiente, pero en fin, era un paliativo, digamos. Un paliativo además intencionado. Ustedes saben lo que dijo Lampedusa, ¿no? Hay que cambiarlo todo para que nada cambie, ¿no? Es decir, hay que hacer cambios para que nada cambie, para que el sistema permanezca. Entonces era intencionado, desde luego, pero en fin, era un objetivo positivo. Yo creo que es un objetivo positivo, pero insuficiente, simplemente, yo pienso, ¿no? Sí, se oye, ¿no? Sí. El gobierno neutro es el que favorece el liberalismo, el neoliberalismo, ¿verdad? Entonces, el gobierno neutro favorece ese liberalismo que lleva a la competencia, ¿verdad? Y que va a llevar a la injusticia. Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué tan preparados estamos para tener un gobierno preocupado con valores, verdad, que realmente sea lo que usted dice, ese tejido que favorezca la cooperación? Usted hablaba de que el que permite, verdad, que se dé la solidaridad, que se dé la cooperación. Yo es lo que me cuestiono, ¿qué tan preparados estamos para tener un gobierno de ese tipo? Yo creo que no es cuestión de preparación, señora, perdóneme. Yo creo que es cuestión de voluntad política que recoja los intereses de quienes tienen interés en que suceda esto. ¿Quiénes son los que tienen interés en que no haya exclusión? ¿Quiénes son los que tienen interés en que el tejido social sea cooperativo, de tal manera que unos cuantos no sean los que tienen todo o tienen más y muchos estén excluidos? ¿Quiénes tienen interés? Los excluidos. Los excluidos. Entonces no es una cuestión de preparación académica o intelectual, es cuestión de organización y voluntad de aquellos que tienen interés en no ser excluidos. Organización y voluntad de todos aquellos grupos sociales, por más diferentes que sean, pero que pueden tener la necesidad de tener una libertad igualitaria con todos los demás, que no la libertad de realización de la que estamos hablando, no sea la panacea exclusiva de un grupo al cual pertenecemos nosotros, ¿eh? Porque no me estoy refiriendo nada más a los grandes millonarios. Son todos nosotros, los que estamos aquí, la clase media, la clase urbana, ¿no? Bueno, los que están excluidos de esto, estos son los que pueden cambiar. Entonces, por más preparación que tuviéramos nosotros no vamos a cambiar esto. Quienes van a cambiar es la organización de aquellos que están excluidos, mediante organizaciones. Desde luego que si queremos un régimen no violento y democrático, tienen que ser organizaciones no violentas y democráticas, que logren influir en este cambio. Es lo que yo creo. Sí, sí. Yo creo que... Ay, ¿está bien? ¿Ya está? Yo creo que lo que voy a comentar está relacionado con lo que está diciendo ahorita. Usted hablaba de la virtud de la tolerancia en el Estado liberal democrático, y esto lleva a la competencia. Y en el otro modelo igualitario hablaba de cooperación. David Fukuyama tiene un libro, que es sociólogo norteamericano, sí, sí. Tiene un libro que se llama Confianza, y donde dice que el capital social es lo que va a promover el desarrollo. Y su tesis es más bien dentro de Estados Unidos, demuestra que entre los grupos que faltan desarrollo tienen desconfianza entre sí mismos. ¿Usted podría comentar esto? No conozco el libro de Fujiyama. Yo conocí del Fujiyama ese famoso artículo sobre el fin de la historia, que fue tan comentado, pero este libro sobre confianza no lo conozco, de modo que lo siento, pero no puedo opinar sobre eso porque no he leído el libro de Fujiyama, ¿verdad? No sé la realmente, ¿no? México está pasando por dificultades
está pasando por dificultades económicas, lógicamente, que ya sabemos. En la época de la Segunda Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial, Japón salió adelante con un modelo norteamericano que llevó MacArthur a Japón. Sí. A México no le interesaría qué modelo seguir, lo que le interesa es salir adelante. ¿Cuál cree usted que sea, sin ser muy, muy teórico, el modelo a seguir para que México salga de este atraso, tanto económico como social? Bueno, es una pregunta que yo no tengo recetas, desgraciadamente no puedo contestar con seguridad a esto. Puedo dar algunas opiniones sueltas, muy controvertibles, muy controvertibles. Bueno, en primer lugar, yo creo que el modelo económico que Japón siguió, efectivamente, es un buen ejemplo, ¿verdad? Y luego también los países del Asia dura, digamos, Singapur, Taiwán, etcétera. Bueno, es un modelo que no es un modelo no intervencionista. Si usted ve claramente esto, en Japón, para el desarrollo del modelo económico, el Estado tuvo una política muy proteccionista y muy fomentadora de la economía, al grado de que el Japón tuvo un tipo de capitalismo muy especial, tiene todavía, un tipo de capitalismo corporativo muy especial. Son las grandes corporaciones capitalistas donde desde los empleados más bajos participan en el destino de la empresa, en el destino económico y no solo social de la empresa, y se sienten ligados a esta empresa. Entonces, este capitalismo corporativo, protegido por el Estado en gran medida, fue el que logró un éxito considerable en el Japón. En México no tenemos ese modelo, desgraciadamente. A mí me parece que una intervención del Estado, yo no soy economista, de modo que todo esto doy opiniones de diletanti, porque yo no soy economista, no sé nada de economía. La economía es una de las ciencias más oscuras que hay en este mundo, yo no sé nada. Pero yo creo que la intervención regulativa del Estado sigue siendo necesaria para un desarrollo capitalista en un país dependiente y a medias desarrollado, en vías de desarrollo como el nuestro, ¿verdad? Yo creo que esto es indispensable. Segunda cosa que es indispensable, bueno, en este periodo de globalización, no puede haber defensa contra las inclemencias económicas que nos causan los movimientos de los capitales financieros internacionales. Las crisis últimas de México se debieron a esto, ¿no? Hay capitales inmensos de billones de billones de dólares, ¿verdad? Que se mueven considerablemente en grandes cantidades de Tokio a Singapur, de Singapur a Nueva Delhi, de Nueva Delhi a México, ¿no? Y basta con que estos capitales salgan de un país para que el país caiga, quiebre. Es lo que nos pasó en 95, es lo que nos está pasando constantemente. Bueno, frente a esto es necesario también no solo una labor proteccionista del protectora del Estado, de la economía, sino hace falta una labor internacional de los países deudores, de los países débiles económicamente que están sujetos a esto, que establezcan controles sobre los movimientos del capital financiero. Hay ya en varios países un movimiento para establecer el impuesto Tobin. No sé si ustedes han oído de esto. Seguramente han oído. Tobin es un economista inglés, premio Nobel de Economía, que dijo, bueno, que estableció como propuesta que los países de conjunto establecieran un impuesto muy pequeño, pero por más pequeño que sea, suficiente para desalentar el movimiento de capitales. Es un impuesto al movimiento de capitales financieros de un lugar a otro. De tal manera que los capitales financieros tuvieran la obligación de invertir en sus lugares, bueno, la obligación, el interés económico debido a estos impuestos, bueno, es el inicio nada más. Está cobrando fuerza internacionalmente esta idea de controles internacionales en los países débiles sobre los movimientos de los capitales financieros. Esto no lo puede hacer un solo país. Si México establece un impuesto a los capitales financieros él solito, pues los capitales se van a otro lado. No. Pero si hay un movimiento internacional que muchos países hagan esto, entonces ya
habría un inicio, apenas un inicio de control de los movimientos del capital financiero. Entonces, proteccionismo, control del capital financiero, acción del Estado para que las empresas pequeñas y grandes estén en relación con las empresas exportadoras, las empresas medianas y pequeñas, en relación con las empresas, ustedes saben que actualmente muchas de las empresas exportadoras, que son las que tienen mayor capacidad de acumulación de capital, son empresas que sus insumos los traen de fuera, los importan. Conforme aumentan las exportaciones, aumentan las importaciones. En la medida en que tuviéramos una industria en la cual las empresas pequeñas y medianas dieran sus insumos a las empresas exportadoras grandes, en la medida en que hubiera una política que favoreciera mucho el desarrollo de estas empresas pequeñas y medianas, que después de todo son las que dan más empleos, ¿verdad? Habría una economía más sólida. Pero en fin, todo esto son opiniones de un no economista. Pues yo otra opinión de un no economista, dígame, ¿con qué capital? Ay, es un problema muy bueno, ¿con qué capital? Capital extranjero, capital nacional, en fin, bueno, es un problema, claro. Bueno, estoy en una ciudad que tiene mucho capital nacional, que tiene mucho capital de inversión y que invierte mucho. Bueno, sí, claro, sí. Yo, sí. De violencia, por ejemplo, de la juventud, de estos asesinos en serie. ¿Y cómo se podría explicar a la luz del modelo este tipo de problemas? Ruptura del tejido social, ruptura de la cooperación, ruptura de los valores comunitarios, individualismo excesivo, sociedades en las cuales se ha presentado como ideal la competencia y que el individuo sea el que gane. Desde las películas norteamericanas usted lo ve. La mayoría de las películas norteamericanas hay el héroe individual vencedor, que Rambo y compañía, ¿no? Que lucha contra todas las fuerzas y que él es el que establece la justicia y la verdad, etcétera, ¿no? Este ideal individualista competitivo es el que hace que los valores últimos en una sociedad así sean los valores individuales y los valores de la competencia, y que se pierda el sentido, el tejido, el sentido comunitario que todavía existe. De alienación. ¿Perdón? Alienación. Pues sí, es una alienación, efectivamente. Efectivamente. Yo creo que la gran criminalidad, la competitividad en Estados Unidos lleva hasta la competitividad en las armas. Todo el mundo puede comprar armas y puede en una competencia dispararle al vecino. Es esta idea de la sociedad que respeta la libertad individual, pero dentro de la competencia del más fuerte. Ah, perdón, ¿ya se está acabando? ¿Ya acabamos? Un minuto, a ver, entonces respondo una pregunta que me han dado aquí, perdón. Una pregunta de José Merced Hernández, dice, de Tampico: ¿hasta dónde las libertades positivas, elegir y decidir de acuerdo a mis reglas, se pueden convertir en un libertinaje? ¿Qué hacer y qué no hacer para degenerar ese término? Claro que se puede convertir en un libertinaje. Bueno, este es un problema obvio de toda libertad. Se puede convertir en un libertinaje en la medida en que no hay valores comunitarios de cooperación, que es lo que trataremos en la clase próxima. Se puede convertir en libertinaje, es un poco lo que estaba platicando con el señor, ¿verdad? Se puede convertir en libertinaje en la medida en que cada quien hace lo que le da la gana conforme a sus propias reglas y no hay este tejido social con bienes comunes que establecen valores comunitarios, ¿verdad? Eso trataremos en la clase próxima.